Corporación Proa Antofagasta. Y nuestra misión es crear identidad ciudadana en la región, generando pertinencia de nuestro patrimonio, desarrollando hitos culturales y de atracción turística. Es por ello que nuestro aporte ha sido transversal a diversos ámbitos. Uno de nuestros proyectos más ambiciosos fue aportar en la remodelación de la Plaza Colón en el año 1992. Esto mediante un concurso de arquitectura convocado por Corporación Proa y ejecutado por la ilustre Municipalidad de Antofagasta, y que es el actual diseño que presenta este punto de encuentro y esparcimiento, que dentro de su historia alberga importantes hechos, como la matanza de empleados del ferrocarril ocurrida el 6 de febrero de 1906, el carnaval, que reunió a cerca de 50.000 personas en el centenario de Antofagasta, entre otros. Hoy no solo marca la hora al son de las clásicas campanadas del Big Ben, sino que es un recuerdo de la historia de Antofagasta y de sus últimos 100 años, que además, desde 1986, nos honra con el título de Monumento Histórico Nacional. Corporación Proa, Antofagasta. Bienvenidos una vez más a nuestro programa, bienvenidos al Renacer Andino, desde acá, desde la Plaza Colón de Antofagasta, una obra que también realizó Proa, lo que fue la reestructuración junto a la Municipalidad de Antofagasta. Comenzamos un programa más de Renacer Andino. Yeah.
siguiendo con nuestro programa. Si bien es cierto, es un grupo que no es de Antofagasta, es de los Andes. Ellos se llaman Guaira Andino, pero utilizaron una locación que es icono de nuestra ciudad, que es La Portada. Así que le invito a escuchar Morenada de mi Tierra, el programa Renacer Andino. Renacer Andino, hemos grabado videoclips de varios grupos y tuvimos la oportunidad de ir a Santiago de Río Grande, en la segunda región, muy cerca de Calama, y ahí existe un grupo que se llama Los Lacas de Río Grande, y grabamos un video el cual se llama El Changuito, Renacer Andino. We'll be right back.
Existe un grupo ícono en Antofagasta que es el grupo Huancara. Este grupo se va a radicar en Ecuador, se devuelve a Chile y parte de los que quedan en Ecuador arman este grupo en Guayaquil. El grupo se llama Huancara de Chile. La canción se llama De Pueblo en Pueblo y el programa se llama Renacer Andino. Amanecer de Calama, la canción Puricamani y el programa Renacer Andino.
Continuando con el Renacer Andino, escuchemos a Grupo Punahue, la canción de Mario Bernal y la participación de don Hernán Rivera Letelier. La canción Canto al Norte, el programa Renacer Andino. Yo no hablo del norte dibujado en los mapas, coloreado en café y surcado de rayas. El que el dedo recorre sin bajar sus quebradas, sin oír sus silencios, sin otear sus distancias. Yo no hablo del norte dibujado en los mapas. El norte del que yo hablo es el norte del alma, ese cartografiado en la piel de la cara. El que habita conmigo, el que tengo por casa. Mi altar es una piedra y mi patio es la pampa. El norte del que yo hablo es el norte del alma. Yo no hablo del norte con la voz del poeta. Cuando yo hablo del norte, las que hablan son las piedras. El norte del que yo hablo es de los que se quedan, y si un día se van, su recuerdo es estrella, porque al volver la vista, su alma aquí se queda, como un cráneo de vaca decorando la arena. El norte del que yo hablo es de los que se quedan. Ese sin horizontes, de mundos sin orillas, el de piedras que estallan en su sed infinita. El norte del
que yo hablo es de toda una vida. El norte del que yo hablo es el norte de sangre, el de gestas heroicas, el de atroces masacres, el de días ardientes, el de noches glaciales, el del viento que hiere con esquila de sales. El norte del que yo hablo es el norte de sangre. Yo no hablo del norte de la lengua hacia afuera. Dios me libre de hacerlo. Mi mujer es morena, mis hijos tienen ojos del color de la quena. Mi padre murió aquí y mi cuerpo aquí se queda, como ofrenda a este suelo que todo me lo ofrenda. Yo no hablo del norte con la voz del poeta. Cuando yo hablo del norte,